Buenas tardes amigos, gracias por estar con nosotros haciendo esta sobremesa. Los medios nacionales, los canales nacionales de televisión se ocuparon esta mañana profusamente sobre una multitudinaria marcha que fue a la Casa de la Provincia de Jujuy en la capital federal exigiendo la libertad de los referentes sociales que están detenidos. Mientras tanto, en la provincia de Jujuy también hubo una marcha en Plaza Belgrano y en la puerta del MPA exigiendo exactamente lo mismo. Eh, mientras tanto, Morales sigue pagando publinotas a nivel nacional y ahora ya cambió, ya no se para en la socialdemocracia como lo hacía hace una semana, sino ahora quiere asemejarse más a algún sector de la derecha, a punto tal que ayer en una publinota se jactaba, orondo, decía yo los metí presos a los dirigentes sociales y después parece que se da cuenta de lo que estaba diciendo, dijo obviamente a través de una justicia independiente. Los delirios que ya nos tiene acostumbrado. Pero en definitiva, la pregunta es: Morales mete preso a estos tres dirigentes sociales, y vuelvo a decir, porque Morales quiere manejar solamente él los planes sociales. Recordemos que Morales tiene bajo su administración 80.000 planes sociales nacionales y 40.000 planes sociales provinciales, estos famosos denominados planes de contingencia. Pero la pregunta es, eh, Morales sale con sus clásicas bravuconadas, mete preso a tres dirigentes sociales, ¿y cuánta gente sacó de la pobreza Gerardo Morales? Esa es la pregunta que hay que hacer. ¿Cuánta gente ha sacado de la pobreza? Porque hasta ahora la, el empleo privado en la provincia... Va cayendo abruptamente, lo único que sube es el empleo público, a punto tal que Álvarez García dijo que hasta junio incorporan cinco mil más a la planta permanente del Estado. Mientras tanto, el sector privado se sigue desangrando, sigue pagando impuestos formidables y no se ven los resultados, no se ve dónde va tanto dinero. Eh, ingresos brutos, por ejemplo, es un, es un impuesto, y ayer lo decía el señor Luis Alonso, que por el mismo producto se puede llegar a pagar hasta ocho veces este famoso impuesto de ingresos brutos, que es un impuesto de estricto orden provincial. ¿Por qué decimos dónde se ve? Repasemos el estado de las escuelas, ediliciamente un estado paupérrimo. El salario de los docentes, 45 mil pesos de promedio. La contención a los alumnos, la deserción en la provincia de Jujuy es altísima. A esto le sumamos, y estas son cifras oficiales, solamente el 11% de los alumnos jujeños que ingresan en el sistema educativo desde primer grado hasta quinto año, solamente el 11% se recibe en tiempo y forma y habiendo eh, adquirido un mínimo de conocimientos en lengua y en matemática, 11%. No estamos hablando de un sistema de educación fallido, vamos a los hospitales, permanentemente llegan los reclamos de los pacientes, que en los hospitales no hay médicos, están desmantelados, no logran satisfacer ni contener a las necesidades mínimas de la población. Vamos a materia de seguridad, a pesar de que algunos dicen, como, Albert, como Aníbal Fernández, que hay una sensación de inseguridad, los reclamos y las demandas y los reclamos por más seguridad llegan cada vez este, más frecuentes. Digamos, las tres cosas fundamentales que tiene que hacer un Estado, que es educación, salud y seguridad, en Jujuy podemos decir que es un Estado fallido. Ahora, ¿dónde está la plata que pagan miles de jujeños en concepto de impuestos? Pregúntele a un señor taxista cuánto paga el de impuestos. Bueno, ¿dónde está esa plata? Me parece que en el único lugar posible que esté es en la casta, en la casta política, que está ocupada únicamente en solucionar sus problemas, son capaces de hacer volar el país por los aires, porque ellos están discutiendo pequeñas porciones de poder. Vamos a hablar de esto, ¿no? del hambre, de la pobreza en Jujuy y de esta situación absolutamente tremenda que es este haber metido preso a tres dirigentes sociales por el simple hecho de ir a pedir trabajo y comida. Nos va a acompañar Santiago Zamora. En 30 segundos estamos con él. Seguimos haciendo esta sobremesa. Eh, Santiago, muchísimas gracias por venir. No, gracias por la invitación. Referente de la corriente clasista y combativa. Sí, responsable bueno, de los comedores infantiles. Me parece terrible estas tres personas detenidas. Sí, lo primero que queremos hacer de la corriente clasista y combativa es solidarizarnos con la organización social eh, que tiene sus dirigentes detenidos. Sabemos que estas organizaciones están reclamando por derechos sí y por derechos constitucionales que eso se olvida eh, el gobernador Morales ¿sí? ya lo hizo en el programa con un periodista reconocido periodista jujeño eh, que no sé cuánto tiene de periodista pero es este en el monopolio ¿no? De la provincia que es este, en Genefe, en el programa de Genefe, el colega que llamo Genefe, donde amenazó el gobernador diciendo de que si se movilizaba o se cortaba las, cuyas, las calles, él lo iba a meter preso. Pero eh, no es la justicia la que tiene que meter preso. Bueno, a alguien. ahí está. Eh, aparte de que es la justicia, está violando los derechos constitucionales de la protesta. Eh, y eso, o sea, se mete en la. Es un rey, como dicen un, unos memes, el rey Morales. Yo creo que, que él dirige la justicia y toma las decisiones con respecto a lo que hace la justicia en Jujuy. Nosotros con nuestra abogada Mariana Varga y otros abogados eh, allegados se está viendo de, me, de poner una denuncia eh, por violación de la constitución y por injerencia en lo que no le no tiene incumbencia que es el tema de la justicia a confesión de parte relevo de pruebas exactamente dice lo, dijo, lo dijo la vez pasada en el programa de GNF y como vos decís lo dijo hace poco días diciendo yo no, los metí en preso una eh, los metí preso y me parece que es este, una cuestión totalmente autoritaria y que no tiene bases en en los derechos constitucionales Ahora, insisto en esto qué problema le soluciona a las personas que tienen hambre a las personas que no tienen trabajo, ¿qué problema le soluciona Morales metiendo tres dirigentes presos? Eh, yo creo que no pudo ir. Eh, eh, es un aleccionamiento lo que quiere hacer para los sectores que se animan a protestar. Eh, no nos olvidemos que él se dedicó desde que asumió a cooptar gremios, a cooptar organizaciones sociales, sí, a, a sancionar algunas o a procesar algunas. En el caso de Milagro Sala es clarito. Está presa, está procesada, habrá hecho los delitos que hizo, pero Bejarano, que era de la misma línea, está libre y es un allegado y un aliado de, de Morales en estos momentos. Emilio callo sí, que además tiene otras cuestiones que no son solamente la, las que la podrían procesar por un, por el delito que la procesan a Milagro Sala. Los intendentes. Bueno, los intendentes, el mismo eh, Cosentini, ¿no? Eh, tiene prueba de cómo salían los, 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 los acuerdos o la plata de ese ministerio y no tiene ni un el ex gobernador también se podría decir no, no no están procesados entonces hay una cuestión de aleccionar sí a las organizaciones que no se no se alían con el gobierno eh, que no son aliados o no se disciplinan. no se disciplinan. sí porque qué sé yo nosotros en este momento como CCC a nivel nacional estamos eh, somos parte del frente de todos Sí, porque pensábamos que Macri estaba llevando a la debacle total al país, pero somos críticos del gobierno. Hemos votado, por ejemplo, a nuestros diputados, igual que los diputados de nuestra América, votaron en contra de la aprobación del voto del pago de la deuda externa. ¿Por qué? Porque esto te llevaba, primero que esa deuda es ilegítima, no entró un peso para la población argentina, eh, se la fugaron los que lo pidieron. Están con supuestamente procesos judiciales y al aprobar el pago de esta deuda, uno está diciendo: No, si la estoy pagando es porque la deuda es reconocida. Entonces ahí se salva a todos los que la fugaron a la plata. ¿sí? Y después que el fondo es un fondo creado para coercionar y para este, subordinar a los países como Argentina. Te doy plata, pero te impongo esto: sí. te impongo el tanto el, lo, lo de la jubilación, te impongo lo del tema de los salarios. Te impongo de que la empresa de que, por ejemplo, viste que ahora empezaron a presionar de nuevo con lo de YPF, sí, no es casual el conflicto que tenemos con el petróleo ahora o con los nafta y combustible, es, es una empresa del Estado y tendría que ser 100% del Estado, porque se creó así en hace eh, ciento y pico de años, no sé si tanto, pero se creó con fines de crear y generar recursos para el pueblo argentino. Y fíjate lo que se produce ahora, apenas fundás el, eh, firmás el acuerdo con el fondo, te vienen y te presionan de que eso es una empresa que genera pérdida, que no te... Entonces me parece que hay cuestiones que... que... Y ahí está donde Morales acuerda, fíjate que es uno de los aliados ahora de Alberto Fernández. Sí, desde ¿No? la primera hora. Pero a mí me llama la atención que es aliado de Alberto Fernández, aliado de Máximo Kirchner y aliado de Sergio Massa. Claro. Bueno, eso tenés cómo se acomoda con en el agua. Y después el tema es que desde el gobierno nacional no, supuestamente hubo un aliado, pero no le ponen condiciones para esto de la represión. O sea, ¿cómo va a meter preso? Y está también lo que mete en la sociedad, ¿no? Juzgan a la gente que moviliza por alimento, o hace funcionar los comedores, y generan una situación de que... Se plantee de que el gran parte de la sociedad o una parte de la sociedad plantee de que, los que está bien lo que se hizo y que los responsables de, de que yo no pueda ir a trabajar, por ejemplo, sea el que corta la ruta o el que corta la calle. Está bien, se puede discutir o sea, el método. También, a mí me parece que esto es, a ver, eh, absolutamente funcional a la casta política, porque ahora nos metieron en esta discusión, ¿no? La discusión es. Eh, si cortan la calle, si no la cortan, si le quitamos los planes, si no le quitamos los planes, pero yo no lo escuché a Morales hablar cómo vamos a dar fuente de trabajo. Exactamente, eso es lo principal. O sea, nos sacó de la discusión de fondo y nos quieren meter en una discusión hasta si se quiere menor. O sea, sí lo plantea, pero no lo plantea en realidad, porque lo viene diciendo hace años. El tema del, del tren... Al norte, sí, lo vienen planteando todos los gobiernos que asumen, que va eso va a reactivar y va a generar fuente de trabajo. Eh, se empezaron a poner unas cuantas vías, se está esperando. La ruta esa que iba a generar el paso del transporte de camiones con más facilidad para llevar toda la mercadería, está eh, la están haciendo hace seis años más o menos, cuatro años, y sigue la ruta sin terminar. Pero yo le doy otro dato más, más duro. Cauchari costó Vamos, Cauchari una teoría. Ese es el, es el peor, o sea, es el ejemplo más claro del grado de corrupción y de entrega que hace este gobierno y no genera fuente de trabajo. 600 millones de dólares, supongamos. Y pagamos la luz más cara, una de las luces más caras del país, con una fuente que genera este, energía. energía. Pero le doy otro dato peor. En Cauchari trabajan 60 personas. Cada puesto de trabajo en Cauchare costó 10 millones, millones de, de dólares. Claro. Ah, de dólares. Claro, estamos hablando de dólares acá. Y una deuda externa de mil y pico de millones, millones de dólares. Bueno, que fíjate cuando los diputados que son allegados a Morales o algunos como Carolina Moisés, que también firmó el acuerdo con el fondo, sí eh, Morales lo firma porque dice que eh, si no, los chinos no nos iban a seguir dando crédito, ¿no?, por Dios eh, que no nos den más, que no nos den más porque nos van a seguir ahogando y pisando la cabeza. Eh, esos diputados se equivocan en, el, en firmar ese acuerdo porque ahora viene eh, el apriete para la nación y para las provincias, viene el ajuste para la, porque Pero se no tiene... es el escenario ideal para la casta y digo casta porque es el nombre que ya se impuso, ¿no? Por eso lo hacen. no es el escenario ideal para ellos. Sí, para mí es el escenario ideal para ellos tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Eh, siguen acomodándose, por eso hay algunos que dicen se equivocan, se equivocaron en la forma de gobernar, o se equivocaron en el acuerdo. No, son los acuerdos que le conviene, le conviene que cauchari sea de esta forma, le conviene de que esté en agua de los Andes, que viste, también está la propaganda esta panfletaria. Nosotros, sí. yo vivo en Alto Comedero y se me corte el agua en verano, en invierno, cuando llueve, cuando no llueve, cuando y pagamos una enormidad de agua. Que bueno, es un pero esta suma, básico. la empresa del Estado, y este, una empresa del Estado que no tiene control de los sectores del pueblo. Y esa es una de las cuestiones que si se quiere, yo acuerdo con la estatización de las empresas, sí más de servicio público, y creo que esas sí tienen que ser controladas para que no haya corrupción, no la privatización que hizo Menem y que plantea mi ley. Mi ley plantea la privatización de, de, de todas las empresas de que se cierre Radio Nacional, que se cierre las vías de comunicación, que en los pueblitos más chiquitos, ¿sí? que viven en el campo que viene ahí al lado, se comunican a través de la radio y de los programas que son del Estado, y se generan a través de esa comunicación. Si no, no tenés comunicación. Y si vos cerrás todas las empresas, por más que Canal 2, por ejemplo, es una empresa privada, de gestión privada, hace periodismo, y muchas veces tiene que hacer periodismo para poder sobrevivir. ¿Sí? El Estado no debería hacer eso y tienen que existir las empresas privadas, pero no cerrar las empresas del Estado que generan esto de la comunicación popular y que va a llegar hasta el último lugar del país. Al no pagar la deuda externa, se podría haber generado, o el, para buscar o ver bien el tema impositivo, ¿cuál es la mejor forma para que las ojeras ¿sí? y las mineras dejen de hacer de que los precios en Argentina se vayan al carajo y no le alcance para pagar a nadie? Es hacer una Junta claro. Nacional del Grano claro, pero yo, y la yo Junta va, va, nacional vamos al temeste, de la Carne. Vamos al tema este, me parece interesante plantearlo. Y es el escenario que a Morales le gusta, el escenario donde él se siente sí. muy cómodo. De cada prenda de vestir que usted compra, el 60% son impuestos. De cada horma de pan que usted compra, el 30% son impuestos. De un litro de gasolina, cualquiera... 50% son impuestos. La factura de luz, 50-60% de impuestos. De tres camiones de granos, sí. dos y medio se queda el Estado. Dos y medio son para el Estado. Entonces digo yo, todo ese paquete de plata que es muchísimo, ¿dónde está? Bueno, yo eso, el dato de, lo, de los granos, principalmente yo creo que no es así. Eh, nosotros tenemos la gran problemática de, en Argentina y lo mismo que pasa con el azúcar acá en Jujuy. A diferencia de Tucumán, que existen muchísimos eh, pequeños ingenios o productores cañeros más chicos, eh, en Argentina se, eh, acá en Jujuy Perdón se generó el monopolio del azúcar, por ejemplo. Entonces un productor cañero chiquito termina vendiendo la caña a, y pagando impuestos, sí. ...muy alto en relación a lo que paga el ingenio Ledesma, por ejemplo... ¿sí? ...que vos te fijás y en todos estos años... ...donde nosotros estamos en crisis por la pandemia... ...porque no teníamos para comer... ...el ingenio eh, bate récord de, de ganancias, sería... ...y lo viene haciendo todos los años... O de, ...o de siembra y de ganancia ...el impuesto me parece que tiene que ser... Eh, ...el impuesto a las ganancias tendría que ser uno... ...y el impuesto también tiene que ser... Este, en, eh, por parte sería el que menos gana, menos impuesto gana, no puede ser que el IVA lo paguemos todo igual, ¿sí? el IVA pagamos, dicen montones, dicen nos no sacan, pero una mamá que va a comprar la leche ya está pagando el 1% de impuesto sí, sí. del IVA. Un producto, un, un señor que tiene un pequeño taller eh, metalúrgico, pequeñito, eh, sí, sí, donde sí, sí. trabaja él y su hijo, paga ingresos brutos, la camioneta que lleva el producto que hizo este señor, ¿sí? hasta un mayorista paga ingresos brutos. El mayorista paga ingresos brutos. El que lleva, el camioncito que lleva del mayorista al minorista paga ingresos brutos. Y el minorista también paga ingresos brutos. Estamos hablando de un mismo impuesto que se paga siete veces. El mismo. Sí, bueno, eso es relativo, ¿no? Eso yo no me voy a meter en esa discusión porque no conozco tanto el tema impositivo. Pero sí me parece que hay un desfasaje en el tema de los impuestos con respecto a, a la ganancia y cómo, cómo eh, no se diversifica el tema de la producción, porque tener monotributo, tenés un montón de cuestiones que en realidad este, te podrían ayudar a, de que, a de que haya este, una mejor flexibilización al pago de impuestos. El problema es que la parte impositiva que te regula, por ejemplo esto de los granos, que te digo que Argentina es un país agroexportador y en este momento tiene grandes ingresos a través de la de los impuestos al grano sería ¿Sí? pero esos productores de grano son multimillonarios también no, pero a ver los multimillonarios bueno, te... te está medido son cinco. S sí, cinco. Siete, mira, siete Ana, en, la, en la revista esta que mira lo, las grandes ganancias de Argentina, en ese, en ese ranking de 260 personas, aparecen siete argentinos. No está mal. A mí me gustaría que, que a ver, eh, usted sabe que hay un, 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 un señor que hay una vez me dijo una cosa que es muy cierta. Este, me dice, yo voy a empezar a militar con el liberalismo. No, y le digo, ah, ¿por qué? Estoy hablando de un señor quiaqueño, ¿no? Sí, sí. De escuela pública. Dice, porque el peronismo, el radicalismo y la izquierda toda mi vida me han dicho cómo hago para seguir siendo pobre. Dice, yo no quiero ser pobre, dice. Por eso digo, está muy bueno, pero estos cinco que usted dice, son cinco. El tema es que en materia agropecuaria, y recorramos los valles, ¿eh? sí, 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 vamos sí, sí. a los valles. A... Bueno, a, al tipo de 20 hectáreas los revientan. Los al tipo de 5 hectáreas los revientan. Y son no, la inmensa a... mayoría. A los arrendatarios, a los arrenderos, los matan. Entonces vos tenés esa... La problemática es cómo hay un control y una mejor eh, distribución sería, porque está bien, estos 5 serán 5. Pero si uno va a la proporción de cuánto ganan esos cinco y cuánto gana el resto de la población, sí, en porcentaje, en la distribución y en las posibilidades. Primero que la izquierda hace de que no haya. Los planteos que hacemos es para que no haya más pobre en Argentina y no que este se vuelva millonario el empresario. Que es pues sí, un país de muchos millonarios, ¿no? Exactamente. De pocos. Pero esto no lo va a lograr el capitalismo en ninguna de sus facetas, ni en la liberal ni ¿Sí? en el, como le dicen, el, el capitalismo keynesiano, este que hablan tanto, tampoco lo van a lograr. ¿Por qué? Porque el capitalismo es el crecimiento de unos pocos para aplastar a los otros. El otro día escuchaba a un empresario que decía, ¿de dónde sale la ganancia? La ganancia sale del obrero que produce esta copa, ¿sí? ¿Se entiende? Esa copa gana valor agregado no porque el empresario está sentado y ha puesto dos monedas, sino porque el obrero se ha puesto a fundir y eso le da claro, valor pero agregado. Tí, pero alguien tiene que poner la plata para que se pueda También hacer esto. Lo puede hacer, pero ¿por qué, dice, ¿por qué decía esto? Porque no quería aumentar los sueldos. El, el obrero lo mismo pasa con, los, de, con, con todas las empresas dice por qué no le aumenta el sueldo a los a los obreros porque si no me voy a la quiebra y yo no voy a ganar el 40 los 40 ciento cuánto es el costo laboral no salarial no no lo conozco Néstor. el costo laboral no salarial o sea cuánto le cuesta a un señor que tiene un taller mecánico tener un empleado en blanco el salario de la persona lo que cobra más el 50 Claro. El 50% Pero va al Estado. Impuesto. Pues una Pero es si una locura, es yo una no locura. estoy de acuerdo y lo voy a defender, eso porque me parece que el problema es la matriz productiva. Denle, denle ese 50% al empleado. Al empleado, o exactamente, es? o lo generemos para generar más fuente de trabajo, ¿se entiende? O le demos crédito o microcrédito al, al que tiene el taller para que pueda comprar máquinas nuevas y para que pueda tener más empleado. El tema es que acá no se diversifica nada el tema de la empresa. Entonces vos tenés CAUCHARI. Eh, tenés cauchar y tenés el pongo sí, ¿sí? pero al pongo lo están destruyendo ¿eh? al pongo lo están destruyendo y están destruyendo a los pequeños y medianos productores que están adentro que son los que producen alimento jujuy perdió 10.000 hectáreas de tabaco de, eso en la zona de los valles exactamente, exactamente. pero no perdió Silvia Jacopo ¿eh? no, no 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 perdió Genefes no exactamente el y que ahí perdió... está la diferencia entre el grande y claro, el chico. pero este es el modelo Morales el, mod el modelo. el modelo eh, Morales sí. De, de beneficiar a los que más tienen sí y, a, y eh, o sea los insumos a los en el campo más tienen, viste que a los más amigos a los más amigos que más tienen mm. <laughs> eso le puede decir porque como decía la casta sigue siendo la casta es increíble como... no sé si será real pero dice que Morales ha metido 500 personas a trabajar en las distintas entidades del gobierno que son familiares de él yo no sé eso si es real lo que sí sé es que tiene muchos de sus parientes trabajando. ¿Quiere distintos que repasemos cargos? la lista del Senado de la Nación? A ver cuántos familiares <laughs> tiene Silvia Jacopo adentro. Claro. O sea, además estatizan a la familia, ¿me entiendes? Claro. Que eso es gravísimo. Ahora, eh, me quedo un minutito en, en Jujuy y volvemos al tema original. Eh, ustedes, como CCC, ¿qué es lo que piensan hacer con respecto. A la protesta social, al hambre y a estas personas que están detenidas. Nosotros como CCC, primero eh, apoyamos a, la, a las organizaciones que tienen ahora sus dirigentes este, en preso y lo vamos a apoyar y vamos a, a movilizar si nos juntamos y quedamos de a acuerdo. A movilizar? Sí, nosotros vamos a movilizar porque es la única ¿Sabe forma... ¿Sabe que puede ir preso usted? El compañero, los compañeros de la CCC y de los Cayetanos que le dicen, tenemos, eh, el compañero Gaby tiene como siete contravencionales de 46 mil pesos, una de las más ridículas que hay es una de 46 mil pesos que le pusieron eh, por movilizar para el tema de la olla del que bajen alimento a los comedores. Fuimos con las ollas, sí, a la casa de gobierno y de decimos, no alcanza, en medio de la pandemia, donde nuestras compañeras trabajaban, le pusieron la contravencional que la jueza le dijo que sí la van a tener que pagar. No sé, Gabriel es un compañero igual que yo, que no tiene para pagar los 46 mil pesos. Entonces le dicen que va a tener que hacer servicio comunitario. Pero eso es lo que hace. Si sí paga, siempre hizo eso y claro, siempre lo vamos eso, a hacer. Eso, hace. eso es lo ridículo y lo más gracioso es que el 50% de esos 46 mil pesos que si se llegaran a pagar dice que va a ir distribuido a comedores infantiles. <laughs> Pero Entonces, mirá ese Exactamente, señor a eso se dedica. Exactamente. Entonces voy a decir, mira la ridiculez de la contravención, que es además que es anti contra la ley, ¿sí? Porque lo que te dicen que te van a procesar también va por la ley penal, ¿sí? Va por el proceso penal, eso que te dicen que no puede hacer ciertas cuestiones porque vas contra la ley, se contrapone con la con ley contravencional contra la ley penal. Y a estos compañeros del PO, el MTR y el MTL que están presos, ¿sí? este, le están imponiendo eh, causas penales. ¿Se entiende por qué? Porque quieren esto, que no se salga a la calle a protestar por la realidad. Los maestros, vos viste lo que le han aumentado. Sí. Un desastre. 19%. 19% y te corrijo un maestro de eh, puede ser el promedio de 45 sí, mil pesos promedio es pero un maestro que inicia gana 31 mil pesos la canasta básica está en 76 en 76 y creo que esta semana la subieron un poco más por el tema de los aumentos y creo que está llegando a 82 mil pesos la canasta básica la inflación vale. de Entonces, la inflación de marzo este, puede llegar a los 6. bueno y nosotros como bueno peor todavía en menos, o sea, en tres meses va a cubrir el 19% que viene retrasado además del, del año, pasado. año pasado. Y el y otra de las cosas que vamos a ver con nuestra abogada es el tema este de denunciarlo a Moral y concretamente. Pero van a salir a marchar si tienen sí, que nosotros, hacerlo. Nosotros es la única herramienta que tiene el pueblo, eh, es salir y protestar por sus derechos. Acá no hay vivienda. Una cosita más. ¿Usted se acuerda? Cuando pasábamos yendo para El Carmen, que a mano izquierda, pasando las canchas de los profesionales, había un barrio que decía propiedad privada, sí. eh, Tupac Amaru. Sí. ¿sí? El disgusto que creaba eso en la población, eh, porque era una tierra que se había logrado con la protesta social, hasta los bomberos tomaron tierra en el 2011, para que quedemos claros. La... Los, Los bomberos policía. son policías, digamos. Es, y tomaron para poder tener un cuartel. Imagínate lo que es el tema. Bueno, eso generó una crisis en la provincia que hizo que salga un lote para cada familia que lo necesite. Después entró la jugada del gobierno, de Ferner, de Morales, en Junta, porque hay casas y terrenos que ellos mismos negociaron para que se vendan después. Y en lo concreto es en la zona esa de Alto Comedero, que eso pasó a ser un negocio inmobiliario. Esa tierra era para una familia que necesita un lote para cada familia y distribuirla en lotes para la familia que no necesite. Ahora uno pasa por ese mismo lugar y no genera disgusto en la gente porque no es la morocha, negrita, colla eh, con la bandera originaria la que puso el cartel, que yo no acordaba con eso ¿eh? tampoco. Pero sí hay un cartel que dice negocio inmobiliario de Velomo, creo, no me acuerdo si el nombre es la... Pero hacen negocio con la necesidad de la gente. Eso genera que la gente se movilice y proteste. Ahora están saliendo los estatales también por la pérrima aumento salarial y van a salir. Y, y nosotros, por más que nos pongan contravencionales, no lo vamos a poder pagar. Por más que nos metan presos, no queda otra alternativa. No queda porque yo le decía a un amigo, o sea, ¿a vos te, te, te molesto o decís que tienen que estar presos los que cortan la calle? porque estás llegando tarde a tomar un café con alguien, suponete me decía, ah, justo estaba saliendo a, o a comprar o a pagar una boleta. Le digo, y mira, esa persona está ahí porque no tiene que comer. Claro. Yo te me voy a poner de ese lado siempre. Usted sabe que y esto ya para, para cerrarle, hace ahora con motivo el 2 de abril, estaba leyendo una entrevista que le habían hecho a un soldado, un chico que en, en Malvinas había sido soldado en, en las islas. Y el periodista en un canal del interior de Tucumán le pregunta ¿Y para usted qué es la patria? Y él le dice, para nosotros los veteranos de guerra, insisto, un chico que fue a la guerra con soldados con cripto, dice, para nosotros la patria es una misión, es un desafío, dice, y para los políticos es un negocio. Exactamente. Santiago, gracias por venir. No, muchas gracias a vos. Y otra cosita, justo sí. haciendo referencia a lo de Malvinas. Primero saludar y nosotros como CCC hemos hecho un homenaje ahí con lo, en todas las localidades que estamos a los veteranos de Malvinas porque creemos que eso que hicieron ellos es patria. Absolutamente. Eran, no eran pibes que no sabían, vos todavía hablas con los... Con los veteranos de guerra, y ellos dicen: Nosotros íbamos a defender lo que eran pensábamos. Eran hombres que jóvenes. Eran hombres jóvenes que iban con una conciencia de que estaban usurpando parte de su tierra. Eran soldados. Soldados. Hechos y derechos. Y me parece honrar, eh, fue muy importante en, en el 2 de abril, el tema de, de su nombre y de los que cayeron en batalla. Y después eh, dividir, porque el otro día leí a un periodista una nota de los Kelper. ¿Sí? diciendo de que ellos se sentían como Ucrania. Cuando era al revés, viste, te dan vuelta y los periodistas lo levantaban, claro, porque fue a Argentina invadir. Y los ocupantes de del territorio son los ingleses. En la campaña de desmoronos de llega a todos lados. Gracias, Santiago no, Muchas plaza. gracias por ¿Mm? la invitación. A ustedes, gracias por habernos acompañado. Eh, Dios mediante nos juntamos el lunes a las dos de la tarde para hacer otra sobremesa. Y ahora quédese que ya viene Palpala hoy. Gracias.